show tiene que comenzar. Yo quiero que suene la orquesta. Llevo tanto tiempo contando dinero y es tanto dinero que cuesta. Me dicen que quieren frontear. Tranquilo, a mí no me molesta. El que tiene la llave muere con la llave. La lleva a la tumba y no presta. Chamaquito he mandado. Si falta el respeto, aquí se te maltrata. Cuando estaba buscando la leña, yo tenía prendí una fogata. Claro que seguro. Yo no tengo 2 euros en la cuenta, porque soy el número uno. ¡Ay! Dámelo, pana. ¿Qué están haciendo? Con el arca grada. ¿Qué es mira esto? Miras a la grada. Miras a la cara. ¡Oh! A mí no me hace falta de la llave identificada. Hoy voy a ganar porque soy como Sau. La llave está en mi mirada, mirada. Somos millonarios y seguimos en el barrio. Cuidado si te busco una falla. Seguimos falla, más fuego. Lo sé, soy tremendo canalla. Y otra vez le trajo un contrato a mi madre que por poco se me desmaya. Yeah. Se me desmaya. Yo tengo talento en batalla. Hey. Cuando Dios veo a la grada, bailan con lo que ellos muestran en la pantalla. Hey. Tengo mucha plata en mano y está dentro de cuenta. Es más, tengo tanta plata que el banco lo ve y ni me lo cuenta. Siempre me paso en la raya, oh. Todo el tiempo tú encima en la valla, oh. Par de lambones dicen que le mete, pero yo te digo que no. Pa' dando vueltas en el Lambo y tu jeba lambiéndomelo. La tengo besándomelo. Si quieres guerrear, piénsalo. Dando vueltas en el ferro, de pie a cabeza, es Ferragamo. Y dime si aprovechaste la clase, porque esta mierda se acabó. Señoras y señores, con este ruido para el caque la maravilla. Ha sido horrible. Ahora empieza. Esto sí es una final. Bogotá con las manos en el aire. Vamos, dilo. Mucha gente aquí que pensó que yo no iba a llegar a nada, que no confiaba en mis entradas, pero ahora estoy en una final soñada y Yuti no es tan grande como pensaba. Mano, yo le gano a este tipo, yo sí que le gano en el micro, él ganó con Level con Maritea desde chico, o sea que para ganar necesita un colombiano en su equipo. Cabrón, yo tengo mejor improvisación, ¿se acuerdan lo que en el 2019 pasó? Reserva y me fui como campeón. ¡Ay! Es la reserva. ¡Ay! Muy mal. No ha sido una decepción. Se pensaban que se iba a quedar por el camino, bro. Pensaban que yo me llevaba el cinturón. Contigo se equivocaron, pero conmigo no. ¡No! Claro que, hermano, Maritea, Matías, de Carpet, lo han logrado. Y ahora quieres el cinturón, mano. Quieres recoger un campo que tú no has cosechado. ¡Oh! Claro que lo parto. Madre mía. No eres para tanto. Es por eso que me tira dos recicladas, brother. Quiero un cinturón de 2 de sus 6 intervenciones. Porque tan solo eres escoria. Dice frases de mi trayectoria. Yo soy el artista, tú el escritor que cuenta mi historia. Yo vivo del arte y tú de la memoria. ¿Qué ha pasado? Solo eres un retrasado. La felpa que te acabo de dar. Soy un vendedor ambulante porque te sirvo en cualquier lugar. Campeón, quita. Madre mía. El que me grita, el Yuti lo decapita. Madre mía, qué cierre. Oh. Fatene lo tiene muy difícil. Wow. Quiero que gane Yuti. Quiero que gane Yuti. Y está ganando Yuti, de momento. Se lo damos en 3, 2, 1. No hay ni similitud, sobre todo con mi virtud. Esta cuestión de la sangre de campeón y de tener actitud. Mira, me pon en el tempo. Mira, me pon en el loop. Tengo el doble tempo y doble de tiempo que tú. Campeón no me gana de nuevo. Pero sabes que, cabrón,
eres de aquí, te tengo temblando y con razón, porque tú tienes localía, yo la sangre de campeón. Los que nos ven desde casa piensan que el local soy yo. Vas a ver qué es lo que pasa. Cuando piensan que gana, pero ya fracasa. Me quito las zapas y no es de WhatsApp. Traigan las chanclas porque en Colombia me siento como en mi casa. Le parto de nuevo en el juego del beat. Claro que van a decir, Maritea tiene una voz level, amigo. Tú para ganar una, haz equipo conmigo. A la mejor de Lira. Yo sé que le queréis ganar, pero eso no intimida. Antes me preocupaba si no me gritaban las rimas. Ahora soy una ruleta rusa, los vacíos me dan vida. Última. ¡Madre mía! El uso del Prado lo voy a inaugurar, porque a él le gritan más. Pero esto no va de gritos, esto va de calidad. ¡Qué calidad, porquería! Yo tengo mi mamá mía. Pongo a saltar a la gente de frente. ¡Madre mía! Yo sí le decía. Aquí te gritan mucho, porquería. Ve a España y dile a tu gente que algún día sea como la mía. ¡Ya! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Te vas! ¡Te gané! Por eso en el pillo sí que este rapero ya lo golpeé. Él vive de los vacíos, pero los vacíos no duran. Yo soy un revólver porque siempre soy el arma más segura. ¡Oh! ¡Oh! Yo sí que tengo talento. Dicen que es el mejor freestyler de este y de este movimiento. Él es el mejor freestyler de todos los tiempos. Lo que él se demoró 3 años, yo lo hice en mi primer intento. Muy bien. La del revólver ha sido increíble. La de la ruleta rusa. Manitos de gano en la tarima. Yo sí le pego en esta esquina. Yo sí él me acordó y más de la lina. Yo sí que le gano en la tarima. Él es un vendedor ambulante. Claro que sí en la rima. ¿Por qué? Porque chupa la polla que sea para que le compren una rima. Oh. ¡Ey! No, no. No, por eso le gano el demás. Yo no, tengo talento en el club. El bombo del woman no cry me va. Yo tengo más calidad, más talento y rapeo más. Juez de reggaetón, rapero negrito. Fuego Yankee One. ¡Última! ¡Qué mal, eh! Ya se fue, le ganamos. El hombre es picado a que es bueno. El hombre es picado a que es insano. Eso te pasa pa' que no te metas con un colombiano. Y menos si tienes la cara al frente y yo tengo el arma en la mano. Es muy de Chuti. Es muy de Chuti. Ah, que queda un round. 3, 2, 1. Antes de que yo llegara al escenario, el freestyle se moría. Entonces, hoy está vivo todavía. ¿Sí? Y gracias a las rimas mías, el freestyle necesita Robin Hood y a la mierda a la monarquía. Oh. Claro que sí, le voy a partir y con skill. Tenía razón, se moría el free. Por eso han traído a Dios hasta aquí. ¿Quién mejor para Dios para hacerlo revivir? Hermano, por eso le gano en efecto. Yo soy un freestyler perfecto. Él es el dios de los eventos. Y Dios se murió contra un humano, pues soy tu mejor invento. Dios se murió y esas se la gritan. Dios es lo que ahora necesitan. Yo entrené mucho para esta cita. Hoy convierto mi sudor en pura agua bendita. Bueno, por eso le gano al bro. ¿Escucharon lo que me habló? Él es Dios, entonces, ¿por qué nadie le salvó? Si es de Dios, nadie ya va a creer en vos. Horrible. Me trabo, pero broda, me estoy poniendo muy nervioso, pero no me jodas. Tú tente el intento, mi broda. Lo que importa es el momento y mi momento es ahora. ¡Vamos, Patere! Yo gano en las cadenas, tengo mejor edad y tengo más rimas de escena. En mi momento es ahora, después del Movistar Arena. En el Movistar Arena, pero sabes qué, cabrón. Salgo y esta faena, yo sí que soy el mejor. En la arena me dan el cinturón. Tú eres un niño, yo soy un gladiador. ¡Ay! ¡Eres un gladiador, maldito! Por eso en el billo si le gano el pendejo. Esto es diamante de sangre y yo no me quejo. Los niños cogen las armas, recogen diamantes viejos. ¡Ay! ¡Ya lo ves, qué cabrón! Me hablas de los diamantes en la competición. ¡Tú no tienes valor! ¡Confunden al diamante con piedras en el riñón! ¡Ay, ay, ay! ¿Tienes piedras en el riñón? Mano, yo sí que ya te voy a ganar. Yo soy como Leonidas en este lugar. ¡Vamos! Mi piedra en el riñón es la piedra filosofal.
trayectoria. Soy Messi, lo saben de memoria. Tengo mi mundial, soy el mejor de la historia. Me ha gustado mucho al final Fatene. Me ha gustado mucho, Fat, muy bien. Pero para mí hay un claro ganador. Un ganador indiscutible. Y ese es Arcángel. ¡Es Chuti! Muy bien, Chuti. Para mí es Chuti. ¡Vamos allá, mi gente! ¡Cuentas conmigo! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡Venga, Chuti! ¡2! ¡1! Arcángel no vota. Batalla 2023 en Colombia. Chuti se consagra con el cinturón. Arcángel no ha votado. En esa final internacional voy a grabar todos los vídeos que pueda. O sea, decidme qué queréis, porque va a ser en mi país y lo voy a hacer todo. ¿Qué queréis, mis chicos? Pedid por esa boquita. Qué increíble, chicos. Me lo he pasado súper bien. Ha sido una internacional súper divertida. Creo que ha habido bastante nivel. Batallas flojas ha habido muy pocas. Es que creo que ha habido nivel en casi todas las batallas. De acuerdo en desacuerdo hemos estado en varios puntos, pero yo me lo he pasado súper bien. Yo lo he dicho por Twitter, creo que el público colombiano se ha portado muy bien. No he visto una... ¿Lo he visto muy bien? No he visto que hayan apoyado... A ver, igual en alguna rima suelta, pero qué decir, es que un público siempre va a ser así. Hostia, lo han hecho muy bien. El público se portó de 10, no, lo siguiente. Enhorabuena Red Bull, muchas gracias por darnos este evento. Súper bien montado. Freestylers con mucho nivel. El público perfecto. Enorme el sitio, por cierto. Increíble. Lo único que no me ha gustado, la cosa esa que han hecho en la final de meter un cantante, no he entendido. No he entendido, ha sido muy raro. Pero por todo lo demás... ¿Que vuelvan a hacer más eventos en Colombia? Pues por supuesto. O sea, me ha encantado. Tenemos que volver a ver la batalla de Asesino contra Chuti. La quiero volver a ver. La volvemos a analizar, la votamos y toda la madre. Y nada, no, muy bien, muy buena. Muy buena batalla. A ver si para la Red Bull Internacional que viene hacemos algo, se nos ocurre algo, lo hacemos. Yo sé que todos queremos hablar de todo. Queremos hablar de Chuti, queremos hablar de... Yo no, yo me voy a la cama. Yo la verdad es que últimamente me estaban dando mucha ansiedad Twitch y por eso es como que me paso más a YouTube. Estoy haciendo vídeos más en YouTube, sigo subiendo vídeos a YouTube de forma religiosa, así que no os preocupéis. Tengo como tantas cosas y siento que si no me dedico totalmente a cada una lo estoy haciendo todo mal. Esto de chambear es duro.